Estimados amigos, gracias por permitirnos entrar a sus hogares por medio de este canal de televisión. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema que corre a través de toda la Biblia y en esta ocasión vamos a hacernos la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Te has puesto tú a pensar que hay dos maneras para conocer a Jesús? La primera es ontológicamente y la segunda es funcionalmente. ¿Te has preguntado qué significa conocer a Jesús ontológicamente? La palabra ontológica viene del ser, entender a la persona. Cuando se dice conocer a Jesús ontológicamente, significa entenderlo desde su persona, desde su misión. La otra palabra para entender a Jesús, es funcional. ¿Qué significa entender a Jesús funcionalmente? Bueno, esta palabra significa entender a Jesús simplemente desde una función. Puede ser un gran hombre, puede ser un maestro, puede ser una persona espectacular, pero nada tiene que ver con la misión. En esta oportunidad quiero utilizar un texto de la palabra de Dios que nos ayudará a entender realmente quién es Jesús. Y para eso te invito a que busquemos en la palabra de Dios, en el libro de Mateo, el capítulo 16 y el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Cuando nosotros vemos este versículo, primero nos preguntamos dónde fueron dichas estas palabras. Al leer esta porción vimos Jesús se dirigió a sus discípulos en Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo es un lugar que se encuentra al norte de Palestina, a 46 kilómetros eh, de la región, vamos a decir, de Palestina en Galilea, en el norte. En el pasado hubo dos Cesareas, Cesarea Marítima, que está junto al mar Mediterráneo, y esta es Cesarea de Filipo. Para diferenciarlas, entonces una era conocida como Cesarea de Filipo y la otra Cesarea Marítima. La Biblia dice claramente que este incidente ocurrió en Cesarea de Filipos. Se le llamaba Cesarea de Filipos porque Herodes, al construir esta ciudad, quiso congraciarse con el emperador romano y le puso como nombre eh, Cesarea. De tal manera entonces que, cuando le puso este nombre, lo hizo para congraciarse con este emperador. Y entonces, ¿cuál era la característica de esta ciudad? ¿Cuál era la característica? Muy bien, veamos. A la entrada de Cesarea de Filipos, por las eh, eh, excavaciones arqueológicas y la historia, a la entrada de Cesarea habían muchas vitrinas. Pongámosle de esta manera: habían muchas vitrinas donde estaban muchos dioses. Y ahí a la entrada de Cesarea estaban muchos dioses, vamos a decir, estaban las vitrinas del dios Zeus, del dios Júpiter, estaban las vitrinas de los dioses romanos y los dioses griegos y probablemente algunos dioses de la región de Siria. Y justamente Jesús quería saber qué era lo que la gente pensaba de él. Y le lanzó esta pregunta a sus discípulos y les dice, en la entrada de Cesarea de Filipo. ¿A quién me compara la gente? ¿Será que la gente me compara a uno de los dioses griegos? ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Qué es lo que la gente dice de mí? Jesús hace esta pregunta, no porque no supiera lo que la gente pensaba de él, sino porque quería despertar a sus discípulos para que ellos vieran realmente qué era lo que la gente pensaba de él y Jesús. Probablemente le dije a sus discípulos, la gente me compara a uno de estos dioses, me compara a Zeus, me compara a Mercurio. Y entonces los discípulos le dicen a Jesús, bueno, nosotros hemos escuchado que la gente cree que tú eres Juan el Bautista, la gente cree que tú eres Elías, que eres Jeremías o alguno de los profetas. Jesús le dice ahí a sus discípulos, bueno, yo no soy Elías, yo no soy Jeremías, yo no soy uh, Juan el Bautista, o no soy alguno de los profetas. Lo que Jesús quería realmente saber, si la gente había entendido su misión. Lamentablemente, no, solamente, no solo hoy, sino en tiempos antiguos, la gente siempre trataba de comparar a Jesús con un gran personaje. Pero realmente no había entendido su misión. Esa fue la razón por la que Jesús les hace esta pregunta. Ahora él ya entendió que los discípulos escuchaban que la gente decía, bueno, él es un gran profeta, él es Juan el Bautista. Pero Jesús ahora enfrenta a sus discípulos y les hace esta pregunta. Bueno, en primer lugar, si la gente me compara a mí con un profeta de Antaño, si me compara con Juan el Bautista, si me compara con algún otro personaje de la Biblia, ha entendido mal mi misión, no saben realmente quién soy yo. Ahora, la pregunta no va dirigida a la gente. La pregunta no va dirigida a las personas. La pregunta va ahora dirigida personalmente a los discípulos. Y aquí, entonces, ahora Jesús le pregunta a ellos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esta es una pregunta que tiene que ver con la esencia de la persona, con la misión. Tiene que ver si las personas que me han visto, las personas que me han escuchado, las personas que están conmigo, entienden la misión. Una cosa es entender a una persona y otra cosa es entender su misión. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy? Les hace esta pregunta y esta necesita una respuesta, una confesión, entender la misión, saber quién es Jesús. No simplemente eh, compararlo con un gran personaje, sino entender la persona de Jesús y su misión. Ahorita vamos nosotros a entender por qué Jesús lanza esa pregunta. Quiero llevarlos ahora a un incidente para que veamos qué concepto tenían las personas de Jesús. En el libro de Marcos, el capítulo 3, versículos 20 y 21, encontraremos lo que una persona pensó de Jesús. Y más bien dijera en este pasaje que vamos a leer ahora, no era una persona, sino que era un grupo de personas. ¿Quiénes eran esas personas? Los familiares de Jesús. ¿Qué pensaban los familiares de Jesús? Jesús se encontraba realizando un milagro. Miren cómo lo presenta en una forma vívida el libro de Marcos. Y se agolpó la gente de nuevo, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Jesús se encontraba, la muchedumbre estaba alrededor de él. Y entonces los familiares escucharon hablar de Jesús, y supongo que ellos estaban un poquito preocupados porque la forma en que Jesús actuaba, cómo Jesús hablaba estaba un poco diferente a lo que eh, ellos estaban escuchando eh, estaban escuchando estaban acostumbrados a escuchar y entonces cuando vinieron donde estaba jesús dice que dijeron estamos un poco preocupados estamos avergonzados porque él está fuera de sí y es interesante que en esta versión se dice está fuera de sí otras versiones dice está loco esta persona de alguna manera está un poquito anormal. Perdónenlo cómo está actuando ahora por lo que está diciendo, pero realmente está loco. En otras palabras, los familiares de Jesús pensaron que él estaba fuera de sí. Ahora, Jesús, ¿qué le respondió a, es, a los familiares? Bueno, ustedes creen que yo estoy loco ustedes están equivocados. Si ustedes quieren saber realmente quién soy yo, por qué hablo así, por qué digo estas cosas, síganme y entenderán mi misión. En este pasaje, los familiares de Jesús pensaron que él estaba loco porque lamentablemente no habían entendido su misión. Y si en esta ocasión hay alguna persona que piensa que Jesús está fuera de sí, la respuesta es la misma. Jesús le dijo a sus familiares, síganme y ustedes entenderán mi misión. En esta ocasión también, si alguno de nosotros pensamos eso de Jesús, Él nos dice las mismas palabras, síganme y ustedes verán quién soy. Vamos a ver otro incidente en el libro de Lucas, capítulo 12. Nos habla de una persona que llegó también e interrumpió cuando Jesús estaba hablando. El libro de Lucas, capítulo 12, versículos 13 y 14 dice: Le dijo una de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto a mí para vosotros por juez o partidor? Esta persona estaba preocupada porque estaba a punto de perder su herencia y cuando escuchó hablar a Jesús, inmediatamente fue donde estaba él y lo concibió como un juez, como un repartidor de herencias. Y entonces le dijo, mira, por favor ayúdame, estoy en un problema. Y quiero que mi hermano comparta conmigo la herencia. Déjame decirte que hay muchas personas que conciben, que ven a Jesús desde esa perspectiva como un juez, como un partidor de herencias, como alguien que viene a hacer reforma agraria y que reparte tierras. En el año 1960 en adelante hubo un movimiento que tomó mucho auge. Este movimiento se llamó el movimiento de la liberación, de la teología de la liberación. Y algunos de los proponentes veían a Jesús como un revolucionario, como una persona que estaba repartiendo herencias, como una persona que podía repartir tierras, que podía iniciar una reforma. Déjame decirte, al igual que esta persona cuando vio a Jesús que estaba preocupado porque quería que su hermano le diera la herencia y entonces le dice, eh, di señor por favor a mi hermano que parta conmigo la herencia. Jesús le dijo a esta persona, yo no vine a repartir tierras, yo no vine a iniciar una reforma agraria. Si tú crees que yo vine a repartir eh, eh, un, eh, tierras y a iniciar una reforma agraria, has entendido mal mi misión. Sígueme y te darás cuenta quién soy yo. Lo mismo también hoy, si hay personas que creen que Jesús es un revolucionario, si hay personas en este momento que creen que Jesús vino a iniciar una reforma agraria. Están equivocados. De acuerdo a la palabra de Dios, Jesús vino con una misión, Jesús vino con un propósito específico y Jesús les dice ahora también lo mismo a esas personas. Otro pasaje de la escritura que se encuentra en el libro de Juan, el capítulo 7 y el versículo 14 y 15. Jesús se encontraba en una de las fiestas que celebraban los judíos en Jerusalén. Y estaba hablándole a un grupo de personas, y dice la palabra de Dios. Mas a la mitad de la semana subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿Cómo éste sabe letras sin haber aprendido? Se quedaron sorprendidos y dijeron: Nadie ha hablado como él. Esta persona sí sabe, esta persona es inteligente. Y entonces compararon a Jesús con un hombre de letras, con un filósofo, con un gran maestro. Y déjame decirte que no solamente esas personas compararon a Jesús de, desde esta perspectiva. Hoy en día también hay muchas personas que comparan a Jesús simple como un gran filósofo, como un gran maestro, como una persona de mucho conocimiento, como una persona demasiado inteligente. pero déjame decirte, cuando estas personas dijeron cómo sabe esta letra sin haber aprendido, Jesús les dijo. Ustedes piensan que yo vine a dar muestras de sabiduría. Ustedes piensan que yo soy un gran maestro, que yo soy un gran filósofo. Ustedes piensan que yo soy un hombre demasiado letrado. No, yo no vine a dar muestras de sabiduría. Síganme y entenderán mi misión. Hoy en día también en grandes centros educativos se habla de Jesús, pero se habla simplemente como un maestro. Se habla simplemente como una persona que dijo conceptos muy grandes, pero lamentablemente no se habla nada de su misión. Déjame decirte, apreciado amigo, que Jesús no vino para dar muestras de sabiduría, no vino para enseñar filosofía. Jesús vino aquí a esta tierra con una misión. Jesús vino aquí a este mundo con un propósito. Y Jesús le dijo a esas personas, si ustedes creen que yo vine a dar muestras de sabiduría, están equivocados. Síganme y entenderán realmente quién soy yo. Ahora entendemos por qué Jesús le preguntó a sus discípulos cuando estaba en Cesarea de Filipos qué piensa la gente de mí. ¿Qué es lo que ustedes han escuchado de mí? Vimos ahora a través de la escritura cómo estas tres personas entendieron mal a Jesús. En primer lugar, los familiares de Jesús creyeron que él estaba loco. Y recuerden, Jesús les dijo, si ustedes creen que yo estoy fuera de sí, si ustedes creen que yo estoy loco, están equivocados. Síganme y entenderán mi misión. Ese es el mismo mensaje que Jesús tiene para cualquier persona hoy. Sígueme y entenderás mi misión. Segundo punto, estaba Jesús hablando y vino esta persona y pensó que Jesús era un juez. Y Jesús le dice, si tú crees que yo he venido a repartir herencias, estás equivocado. Sígueme y entenderás mi misión. Y en este último punto estaban los dirigentes judíos y dijeron, ¿cómo éste sabe letras sin haber aprendido? Y Jesús les dice, tú crees o ustedes creen que yo vine aquí para dar muestras de sabiduría, están equivocados. Síganme y entenderán mi misión. Ahora entendemos por qué Jesús lanza esa pregunta. Y le dijo entonces a los discípulos, ¿y ustedes? ¿Quién cree que soy yo? Y esa es la pregunta que Jesús siempre le hace a cada persona. Cuando una persona es confrontada con esa pregunta, esa pregunta, ahora voy a decir bien despacio, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esa pregunta necesita una confesión, necesita entender la misión, necesita saber realmente quién es Jesús y qué fue lo que vino a hacer. En la palabra de Dios encontramos varios ejemplos de personas que al preguntársele quién es Jesús, pudieron responder quién era Jesús. ¿Por qué? Porque entendieron su misión. Vamos a ver. Varios ejemplos. En el libro de Mateo, el capítulo 27, Mateo capítulo 27, el versículo 54 encontramos esta declaración: Jesús estaba en la cruz del Calvario. Eran los quizás las, los últimos minutos de eh, su vida aquí en este mundo antes de morir. Y entonces un centurión romano hace esta declaración al ver todo el proceso de Jesús cuando lo clavaron cuando lo azotaron cuando lo llevaron a la crucifixión y entonces cuando él lo ve morir dice lo siguiente en el libro de Mateo capítulo 27 y el versículo 54 el centurión y los que con él estaban guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. El centurión romano, al ver lo que Jesús había hecho, al ver cómo lo habían tratado, y cuando estaba a punto de morir, él entendió. Que Jesús tenía una misión y la misión que Jesús trajo a este mundo era de salvar a todo aquel. Y el centurión entendió la misión y dijo desde lo más profundo de su corazón: Verdaderamente, hijo de Dios era este. Confesó, aceptó y dijo: Este tenía una misión. Cuando nosotros leemos en el libro de Lucas el capítulo 19, a Lucas también tenía un concepto, una idea clara de quién era Cristo Jesús. En el libro de Lucas el capítulo 19 y el versículo 10, si pudiésemos nosotros ahora preguntarle a Lucas, Lucas, ¿entendiste tú la misión de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Para el centurión romano, Jesús era el Hijo de Dios. Y para Lucas, él amplía este concepto. Y vean lo que dice Lucas, Lucas capítulo 19 y el versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas, el escritor del tercer Evangelio, entendió la misión de Jesús. Lucas entendió la persona de Jesús y para él, antes que la sabiduría, antes que ser un hombre espectacular, Jesús vino con una misión y la misión que trajo a Jesús a este mundo fue la misión de buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas entendió realmente quién era Jesús. Y ahora quiero llevarlos al último ejemplo de una de las personas grandes del Nuevo Testamento. Esta persona es el apóstol Pablo y el apóstol Pablo deja un claro mensaje para todos aquellos que tratan de buscar y entender a la persona de Jesús. Como todos sabemos, el apóstol Pablo antes de ser cristiano él consentía con perseguir a los cristianos. Él no quería saber nada con el nombre de Jesús. E incluso él perseguía y llevaba cartas para destruir el cristianismo. Y estoy seguro que uno de los propósitos principales del apóstol Pablo era destruir el cristianismo desde sus raíces. Y el apóstol Pablo, en el libro de Primera Timoteo, el capítulo 1 del versículo 12 en adelante, deja en claro y nos dice quién era Jesús, porque él experimentó y logró entender a Jesús y su misión. Dice la palabra de Dios, versículo 12. Doy gracias a Dios al que me fortaleció, a Jesucristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido... Antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero gracias, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y ahora escuchen este versículo: Él sella prácticamente este pasaje y lo lleva a un clímax y dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo aquí hace un resumen de lo que era su vida. El apóstol Pablo dice, ¿quién era él antes de conocer a Jesús? Probablemente él oyó hablar del Señor Jesús, pero él no tenía ese concepto de cuál fue la misión de Jesús y por lo tanto él lo concebía de una manera totalmente diferente. Pero cuando el apóstol Pablo se encontró con Jesús hubo un cambio en su vida. Cuando el apóstol Pablo entendió a Jesús, cuando el apóstol Pablo comprendió su misión, entonces él pudo decir, como lo dice, este versículo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Gracias a Dios porque el Señor Jesús le perdonó al apóstol Pablo su proceder antes de conocerlo. Él blasfemó el nombre de Jesús, él persiguió a los cristianos, pero él dice aquí claro que lo hacía por ignorancia. Y cuando él fue confrontado con Jesús, cuando él entendió la misión de Jesús, entonces dijo lo siguiente, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Al entender la misión de Jesús, fue cambiado, fue transformado. Y al ser transformado, Él entendió su misión y entonces Él se convirtió en un predicador. Él le informó al mundo del cambio que Dios había hecho en su vida y entonces pudo decir, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores entre los cuales yo soy el primero. Este es un testimonio vivo de lo que Jesús puede hacer con un pecador. Ahora tenemos en claro que Jesús, cuando dice y pregunta, ¿quién es el Hijo del Hombre? Es una pregunta que requiere una declaración de fe. Jesús en este mundo todavía ahora confronta a cada individuo. Y yo estoy seguro que en esta ocasión te confronta a ti. Que estás escuchando este programa. Jesús te pregunta ahora quién es el Hijo del Hombre. Y esta pregunta, para contestarla, requiere una confesión de fe, requiere entender la misión de Jesús, requiere saber cuál fue el propósito, por qué vino Jesús al mundo. Déjame decirte: Jesús no vino a dar muestras de sabiduría, Jesús no vino a hacer una reforma agraria. Jesús tampoco vino a este mundo a enseñar filosofía. Jesús vino a este mundo con una misión. Jesús vino a este mundo con un propósito y es de cambiar al hombre y darle esperanza. Jesús vino a este mundo para efectuar la salvación. Y si por alguna razón tú ahora estás buscando a Jesús, recuerda que Jesús vino a este mundo para salvarte a ti, para salvar tu hogar, para salvarte de donde tú te encuentres. Recuerda que Jesús, Él entiende la situación. Y si por alguna razón tú has estado quizás haciendo algo en contra de Jesús, Él sabe que es por ignorancia. Alabado sea su nombre. Porque Jesús es el Hijo de Dios.